por respeto a Dios. ¿Eh? Entonces, hay que tenerlo presente. Sus bolsas por ahí, no hay que apartar las sillas, porque muchos allá están parados. Miren. Entonces, hay que ser prudentes. ¿De acuerdo? ¿Me oyen? Sí. Eso, porque así Santiago, patrón Santiago, nos está viendo. Pasan ahí, están dando la comunión con su gorrota. Mírenlo, mírenlo. Está como el celular. Aquí el mayordomo está cantando. La charrasqueada, quizá lo estaba cantando. Pero bueno, Santiago, el patrón, nos está viendo. Viene la otra fiesta, el día 20. ¿Y así vamos a estar? No. ¿Cómo honramos al patrón? Eso, con res. Por aquí un niñito aquí anda paseándose con la gorra, como si nada. ¿Y los papás? Bien, gracias. Entonces, es un taxi, por favor, quiten el taxi, quien traiga su taxi. Del lado derecho, quiten su taxi, por favor. O vamos a poncharle las llantas. El taxi del sitio Agua Dulce, ¿quién lo trae? Quita tu taxi, por favorcito, ¿sí? Porque se retrasa el Señor para su otro compromiso. Bueno, vamos a hacer la bendición de las reliquias, de los cuadros, ¿sí? Que están aquí delante de nosotros. Decimos todos, todos, en el nombre del Padre, digan, del Hijo y del Espíritu, la paz de Dios esté con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos derrames tu bendición sobre estas reliquias de manzanilla, sobre estos cuadros de nuestro santo patrón Santiago Apóstol. Derrama tu amor sobre todos nosotros, sobre estos hijos tuyos, y concédenos a todos nosotros saberte dar gracias, cumplir tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre estas reliquias y permanezca para siempre. Santiago Apóstol, Santiago Apóstol, Santiago Apóstol. Fuertes de aplauso a nuestro santo patrón. Fuertes de aplauso. ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva Santiago Apóstol! Aplauso pues, hermano, a nuestro patrón. A ver.
mayordomos. Queremos cuatro mayordomos, caballeros, hombres, los que gusten para sacar la imagen, y otros del otro lado. A nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Otro mayordomo para que venga a ayudar aquí a cargar, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Respondemos, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Santiago Apóstol, ruega por nosotros, te recurrimos a vos. Fuerte el aplauso para recibir a nuestro santo patrón. Que viva su gracia y su gran poder, nos acompañe por todos los días de nuestra vida. Que viva el don que recibió de nuestro Señor Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Entreguen sus penas, sus preocupaciones, para que nuestro Señor obre en nuestras vidas, porque si no hay fe, estamos perdidos. Invitamos a que con mucho amor, respeto y buena organización nos integremos a la procesión y sobre todo vamos haciendo la oración que va indicando la persona que los va guiando. Les pedimos que no lo tomen como un paseo o como una situación informal. Él sale a bendecir su pueblo. Él sale a bendecir a los enfermos que no pudieron venir, a las personas que están en situación difícil en sus hogares, en los hospitales, en sus trabajos. De manera simbólica, sale al pueblo, porque ellos no pudieron venir, pero con su corazón, su fe y su oración están presentes. Señor Santiago Apóstol, te suplicamos por todos tus hijos. Fuerte el aplauso a nuestro Señor Santiago Apóstol. Vengan esos aplausos y la porra bien fuerte. Una, dos, tres. Alabío, alabado, alabín, pompa, Santiago Apóstol. ¡Ra, ra, ra! ¡Que viva Santiago Apóstol! No se oye, ¡que viva Santiago Apóstol! Más fuerte, ¡que viva Santiago Apóstol! ¡Fuertes sus aplausos! Vamos a acompañarlo en su recorrido. Con toda la fe, con todo el amor, el fervor. Para que bendiga a todos los hogares de las personas presentes y ausentes. Vamos a integrarnos a esta santa procesión. Thank you.
Y eso es lo que está haciendo Santiago aún en estos tiempos. En estos tiempos sigue pescando precisamente hombres y mujeres para Dios. Está llevando precisamente muchos devotos a Dios. Ese es el trabajito de un apóstol. Y esa es la bendición de ser apóstol. Les invitamos a todas las personas a ir avanzando, por favor. Ya los mayordomos van junto a la imagen para irla cuidando. Ya los mayordomos se encargan de eso. El mariachi es el que va caminando. Y todos los demás participamos de la procesión. Es por eso que les invitamos a ir caminando. A que nos van adelante. Todavía tenemos hermanos, todavía tenemos devotos acá atrás, pues no se pueden integrar a las filas porque bueno, nos estamos deteniendo. Vamos caminando, allá los mayordomos van a ir indicándoles también el momento en el que se tengan que detener, pero ahorita vamos avanzando, estamos saliendo y necesitamos que las filas estén en orden y bueno, pues saben ustedes que es muy extensa esta procesión. Muy extensa y entonces nuestras calles pues prácticamente están siendo llenas de los devotos. Están siendo transitadas por los devotos, pero para que caminemos integrados en las filas de nuestra procesión. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.
Nuestros paisanos que año con año vienen y que han sido mayordomos. Nos da mucho gusto porque ahora dicen, pues pasamos y estamos acompañando al santo patrón, no como mayordomos, ya en su momento lo hicimos, ahora lo estamos acompañando. Muchísimas gracias, paisanos, nos da mucho gusto. Probablemente están llegando muchos y por eso no nos habíamos saludado, pero qué bueno que están entre nosotros. Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo esta procesión bonita para quienes nos visitan. Hay mucha gente que ha venido de otros lugares y se han ido muy satisfechos de ver que en Guajolotitlán se les sabe tratar. Eso inspira a nuestro santo patrón, el buen trato, el ser generosos con ustedes, el ser atentos con ustedes, el ser respetuosos con ustedes. Nuestro queridísimo patrón es lo que quiere. Y ojalá que todos nuestros visitantes el año próximo estén con nosotros, porque Guajolotitlán les trató bien, les supo tratar. Vengan a estas comunidades y a este Guajolotitlán, que quisiéramos que siempre les acogiera y que les respetara y que les tratara bien. Queridísimo patrón, tú sabes muy bien lo que necesita nuestra comunidad, nuestros jóvenes, nuestros niños. Qué conmovedor es ver a los jóvenes ir a pararse frente a ti, patrón, y hablarte y decirte lo que su corazón quiere. Hace unos momentos veíamos a un jovencito de nuestro pueblo, no sé qué te va a pedir, santo, que nuestros jóvenes vean el modelo de patrón, que nuestros jóvenes hoy vean el modelo de vida en nuestro santo patrón. Eso lo sembraron nuestros queridísimos papás y abuelitos. Donde él siéntase feliz, doña Olimpia, siéntanse felices, porque ustedes han sembrado esto en el corazón de nuestros hijos. Nuestro santo patrón les bendiga abundantemente. Y así como lo decimos con todos nuestros adultos mayores, nos los conserve por muchos años. Ustedes han hecho posible que esta devoción vaya creciendo y vaya haciéndose más grande. Siéntanse felices porque son ustedes los constructores, son ustedes los pilares de esta devoción. Y que nuestro santo patrón les recompense con salud, con paz, con tranquilidad y con que pues nosotros hijos les cuidemos y les tratemos bien. Nuestro santo patrón les bendiga abundantemente a todos ustedes y a todos los devotos. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que caritas jóvenes de muchos visitantes estén viniendo a ver a nuestro santo patrón. Les invitamos a conocer la vida del patrón. Ustedes que están ahora tan metidos a la patrón, conozcan qué hizo santo a nuestro patrón. Van a ver esa santidad que es posible en nuestra comunidad. Queridísimos jóvenes, si queremos ser de la talla de Santiago Apóstol, pues ojalá ya nos animemos a conocerlo. Pidiéramos porque nuestros jóvenes hoy eran de esa talla de Santiago Apóstol. Nos da mucho gusto que hoy
hoy está en muchos jóvenes viniendo a ver a Santiago Apóstol. Jovencitos, tírenme a lo grande, tírenme a las alturas, piensen en grandes proyectos y piensen que su vida tiene un sentido así como Santiago Apóstol. Si queremos dejar huella, aprendamos de Santiago Apóstol. De ser unos buenos estudiantes, de ser unos buenos hijos, allá donde están ustedes, paisanos, allá donde están ustedes, jovencitos. Nos da mucho gusto. Eso es lo que quiere Santiago Apóstol, que ustedes se realicen, no que se tiren a los vicios. Le duele mucho a Santiago Apóstol ver a uno de sus hijos de Guajolotitlán desafortunadamente en el problema de alcoholismo, en el problema a lo mejor de las drogas. No quiere eso Guajolotitlán, no quiere eso nuestro santo patrón. Quiere jóvenes con proyecto, quiere jóvenes con visión, quiere jóvenes integrados a una sociedad haciéndole bien. Y nos da mucho gusto porque nuestras mayordomías están precisamente en nuestras mayordomías, tratando de integrar a los jóvenes para que conozcan al santo patrón. Pues qué bueno, nos da muchísimo gusto que ustedes, paisanos, que ustedes, devotos, vengan a hacer grande esta devoción. Nos da mucho gusto también ver caritas de nuestros paisanos que poco vienen, pero que vienen a honrar a nuestro santo patrón. Sean bienvenidos, paisanos, y muchas gracias por esta maravillosa devoción que han manifestado ustedes a nuestro santo patrón con estos tapetes, con estos adornos, con estos globos, con todo lo que ustedes hacen. Muchas gracias, paisanos. El santo patrón les bendiga abundantemente. El santo patrón les acompaña. Okay.
Vamos a bendecir al Señor.
a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca, cantad solo a Él y decidle que solo Él es fiel. Abrid vuestra boca, cantad solo a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Pastor, quisiera con fervor
estamos recibiendo a la primera imagen, la imagen antigua de nuestro patrón Santiago Apóstol, que está arribando a este presbiterio, la imagen antigua de Santiago Apóstol. Pero bueno, viene el patrón de este pueblo, el que manda en este pueblo, el rey del pueblo, Santiago Apóstol, cuya imagen presumimos en todo el mundo. No hay imagen más hermosa de Santiago Apóstol que la que tenemos aquí, como la de Santiago de Compostela, de la que hablaremos el 27 de julio. Nuestro aplauso para nuestro patrón, Santiago Apóstol, el patrón de Guajolotitlán, el que nos cuida, el que nos protege, el que ruega por nosotros, el dueño de este pueblo de Santiago Guajolotitlán. Y que lo diga Poncho, el hijo de don Alfonso, y que lo digan los hijos de Antonio de Rivera, Cándido Martínez, los viejos de este pueblo, Miguel Ángel Rojas, el patrón de este pueblo. Aquí está la fiesta de este día. Es la fiesta del patrón de Santiago Guajolotitlán. Puedes sentarte, hermanos, porque llega un momento de reflexión. Le llamamos el sermón de la despedida. Y cuando hablamos del sermón de la despedida, hablamos del sermón de nuestro papá, el sermón de nuestra mamá, cuando nos da la bendición y nos dice: hijo, te vas. Y nos da nuestros consejos. El sermón de la despedida no solo es decir adiós, Santiago Apóstol, no. Es también escuchar lo que nos dice Santiago Apóstol. Ustedes, paisanos, y yo, sabemos cuando nos despedimos de nuestro papá y de nuestra mamá. Papá, me voy. Dame la bendición. Mamá, me voy. Dame la bendición. Pero no solo nos da la bendición. Nos dicen: hijo, pórtate bien. Hijo, compón esto. Este es el sermón de la despedida. Bendito sea Dios que nos ha permitido celebrar la fiesta de nuestro santo patrón. Esta imagen bendita que nos habla de entereza, firmeza, fe, hombría, honestidad. El 27 hablaremos de Santiago el Caballerito. Hoy hablamos de una imagen que nos habla de un apóstol firme, serio, honesto, recto. Pero esto nos lo dice el padre Santiago Rojas.
quien da hoy el sermón de la despedida. Cedemos la palabra. Todos de pie, iniciamos con una oración, porque es un momento, como ya nos recordaron, de fe. Es un momento que marca historia en nuestro pueblo, sobra decirlo, ¿verdad? Este sermón era del tío sacerdote que pues el Señor ya llamó a su presencia, y por eso no quisiéramos que se perdiera este momento en que Dios mismo a través de nuestro patrón nos reúne y quiere hablarnos al corazón y quiere hablarnos a nuestra conciencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso apóstol Santiago, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, si gustan sentarse, por favor. Santiago, hijo de Zebedeo y de Salomé, nacido en Betsaida, hermano del discípulo amado de Cristo, San Juan, amigo del primer apóstol y el principal de los doce, San Pedro, pescador como ellos, Andrés, Pedro, Santiago y Juan, apodado por su carácter recio, el hijo del trueno, y lo principal, discípulo y apóstol de Jesucristo. Fue el primero en dar la vida por Cristo. Queridos hermanos, queridísimos paisanos, muy queridísima mayordomía 2023, no quisiera hablar mucho del apóstol, sino dejar que Él mismo nos hable, y ojalá queramos oírlo y podamos entenderlo para dar frutos abundantes y buenos. La historia del llamado de Santiago empieza presentando a dos hermanos llenos de ambición y soberbia, pidiendo a Cristo los primeros lugares. Supongo que todos escuchamos el Evangelio porque estuvimos en misa. Y frente a esta actitud, Jesús los invita a la humildad y al servicio. Que no sea así entre ustedes como es allá afuera, a través de tiranía y opresión. El que quiera ser el primero de ustedes, que sea el último.
y el que quiera ser el más grande, que sea el servidor. Querría, decía, entender yo mismo qué nos ha querido decir el patrón este año. Las lluvias de ayer y de antier ciertamente han sido una gran bendición de Dios, y sin embargo, alguien diría, ¿verdad? Y qué feo que está lloviendo y no nos deja disfrutar la fiesta. Porque quizá como Santiago, cuando fue llamado, también nosotros preferimos el bullicio, el alboroto, a veces incluso los vicios. Celebramos a un santo. Jesús lo corrigió y empezó una vida nueva. Por tanto, los frutos de esta fiesta deben ser frutos de santidad. Y quiero decirlo, creo que el apóstol nos lo diga, y la palabra santidad parece una palabra expulsada de nuestra fiesta. ¿Quién en el novenario, quién hoy 25 de julio vino buscando su propia santificación? Discípulo y apóstol recibió el encargo de predicar el evangelio. Perdón que insista, pero con tanto ruido de día y de noche, la semilla de la palabra de la que nos habló estos dos domingos pasados parece no poder ser escuchada ni encontrar tierra buena donde nacer y dar fruto. Es el apóstol que pregunta: en su fiesta buscamos la gracia de Dios. De todo lo programado, ¿cuántos eventos son para recibir esa gracia? ¿Cuánto tiempo de nuestra fiesta está dedicado a la oración, aparte de las misas, incluida la de hoy? Perdonen, paisanos, puedo decírselos y confío en que no me van a odiar y que sea también voluntad de Dios, pero yo le había prometido al patrón que si alguna de las mayordomías me pedía dirigir esta palabra allá, ¿verdad?, no aquí, les iba a decir que le bajaran o que le quitaran un poquito a los cohetes, porque si no, no iba yo a aceptar, ¿verdad? Y sin embargo, Dios me jugó chueco, ¿verdad? Nadie me habló, y por eso pues no tienen la culpa ustedes, y no se pueden enojar al Padre, nosotros no lo buscamos. Pero se los voy a decir, muchos cohetes, muchas bandas, muchos mariachis, pero a la hora de cooperar no tenemos dinero para arreglar el curato parroquial. Le decía a alguien, ¿verdad?, hoy no pudimos, a lo mejor no quisimos entrar como se debe a la misa, ¿verdad?, con casulla, como entró el señor obispo. Pues es el uniforme que traen ustedes, el uniforme de los sacerdotes para la misa es estola y casulla. Pues no hay para ornamentos y vasos sagrados, aunque con mucho gusto supe, ayer yo quedé mal, supe que ayer ya llegaron dos cálices nuevos, ¿verdad? Pero falta, ¿no? Nos cuesta. Se nos hace caro el donativo por cada misa. Y perdonen que sea medio indiscreto, ¿verdad?, pero allá en la entrada del templo estaba leyendo la limosna de cada mes de las misas del patrón, y creo que la más
abundante era como de 600, 700 pesos. Y yo vuelvo porque creo que sí están oyendo, ¿verdad? Pero si hoy le hacemos, le damos cuentas al patrón, no al párroco, al patrón. ¿Y cuánto gastamos cada mes, verdad? En cuetes y otros detalles que me ahorro, ¿verdad? De verdad, la invitación del patrón a una fiesta de conversión, a gastar la vida primero, pero también nuestros bienes para honor y honra de Santiago Apóstol, el apóstol valiente que anunciaba a Cristo. Y junto a esto, ¿verdad?, el lugar de la palabra en la fiesta, eso, los sacramentos como fuentes de gracia, de santificación y de salvación. Lo último, la atención a los pobres, a los enfermos, a los ancianitos, a los huérfanos y a las viudas de parte nuestra. Fíjense que no sé si sea bueno decirlo, pero en México dicen que ahora sí los ancianitos están bien porque cada dos meses llega dinerito de otra parte, ¿no? Y como sacerdote y como nieto y como hijo, aunque en medio de lágrimas lamento ya no tener a mis papás, como muchos de ustedes, me pregunto, ¿y no esa labor era de cada uno de los hijos, verdad? Que a papá y a mamá no le falte nada de lo que quieran y se les antoje. Pero increíblemente no. La ayuda, si es que se llama ayuda, llega de otro lado, ¿no? Por eso, ante este panorama, quisiera, y pues voy a pedir, mejor yo mismo, quisiera que oyéramos un parrafito más de la palabra de Dios. No repetí el texto del Evangelio, lo oímos todos. Llegó la mamá de Santiago y Juan y pidieron los primeros lugares, pero el Evangelio de San Mateo y de San Marcos nos dicen esto, que es para concluir. Del Evangelio según San Marcos. Todos, gloria a ti, Señor. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría frutos. Pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les dije al principio que ni el mismo apóstol habla de sí mismo, porque él es apóstol de Jesucristo. En la Biblia hay una carta que es del apóstol Santiago, y obvio que en este sermón no podemos tardarnos, ya debo terminar, pero la invitación a que todos, por lo menos los que somos de Guajolotitlán, nos demos ese gusto de leer lo que escribe este apóstol. Y como San Pablo, también él así se presenta: yo, apóstol de Jesucristo. Quiero subrayar, estamos cerrando la primera parte de la fiesta patronal. No se enojan, ¿verdad? Porque dicen, no, padre, estamos cerrando la fiesta del patrón, ¿no? Es la primera parte, bendecida y concentrada en la imagen del patrón. Pero seguimos mañana y pasado con el mismo apóstol, nada más que mañana ya sale nuestro caballerito, ¿verdad?
Y por eso, este año querría preguntar, o que nos preguntáramos, ¿qué frutos le estamos dando a Jesús? Él tiene hambre, Él está con nosotros porque nos ama. Porque ante aquella higuera, dice el Evangelio, hermosísima, llena de hojas, fue a buscar frutos y no los encontró. ¿Será que está el riesgo que nuestra fiesta también no tenga frutos, sino sean solo hojas, sea solo adornos, sea solo algo exterior? Señor Santiago, bendice a nuestro pueblo, bendice a tus mayordomos y a todos los devotos aquí presentes. Enséñanos que nuestra vida solo encuentra su plenitud cuando nos acercamos a Jesús, cuando lo seguimos, cuando lo obedecemos y de hoy en adelante también cuando lo predicamos. Recuérdanos hoy que nuestra fiesta patronal es en tu honor, Apóstol Santiago, y todo lo que hagamos, que sea para tu veneración y honra, una fiesta que nos hable de tu amistad con Cristo, una fiesta que nos hable de gracia y de santidad y no de pecado, una fiesta de oración, una fiesta de virtudes y no de vicios. Que todos los padres de familia quieran, como lo quiso Salomé, la mamá de Santiago y Juan, quieran lo mejor para sus hijos, quieran el bien de sus hijos y por eso los lleven a cada uno con Jesucristo y no sigan la corriente de solo llevarnos a fiestas, de compras a centros comerciales, a bailes, parrandas, vicios e incluso pecados. Estamos terminando la fiesta patronal en honor al apóstol Santiago. Acepta, apóstol Santiago, patrón de nuestro pueblo, la ofrenda de esta mayordomía, y aparte de recibir todo lo que ellos hicieron para ti, bendícelos a cada uno de ellos. Al primero, que me dicen que decía, ¿verdad?, es que son mis primos. Sí, nada más que los primos también podemos quedar mal si no nos ayudan para preparar bien lo que nos toca, ¿verdad? Bendice a esta familia que este año fue el primer mayordomo, pero bendice a cada uno. Tú los conoces mejor que yo. Y bendice hoy a quienes ya no podrán quedarse para lo que falta de tu fiesta. Tú conoces sus necesidades y tú conoces nuestros proyectos. Haz que tu pueblo de Guajolotitlán viva unido por la fe en Cristo y por un amor siempre más grande a ti, haciendo el bien y la paz, construyendo juntos y unidos un pueblo bueno, pueblo de Dios, pueblo tuyo, amadísimo patrón Santiago Apóstol, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos.
agradecemos al Padre Santiago, hijo de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Nos preparamos para hacer el sorteo de la nueva mayordomía. Vamos a seguir, hermanos, el esquema que todos los años se han seguido. Vamos a darle otro aplauso a nuestro santo patrón. ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Fuerte! ¡Viva Santiago Apóstol! Ese aplauso que se sienta, hermanos, en este día de alegría, de gozo, que veneramos a nuestra sagrada imagen. Dejamos los micrófonos a los encargados.